¿Hay motivación extra? ¿Qué hay de diferente de aquella vez que hablamos en principio de noviembre? Pues mira, de entrada tuve la oportunidad de salir de Mazatlán para poder concentrarme en un trabajo de entrenamiento que se acomode a las condiciones de la pelea, ¿verdad? Tanto como estar concentrado, descansar bien, comer bien y entrenar bien. Porque si no tienes ninguna de esas, pues no puedes entrenar bien. Gracias a Dios se me dio la oportunidad y quiero aprovechar para agradecer ahí a mi gente de la Universidad Autónoma de Sinaloa por la oportunidad que me dieron de poder salir a prepararme y pues tomar esto como que con muchísimo compromiso, ¿verdad? Además de que el mismo lugar no se siente tan hostil como el año pasado ahí en Uzbekistán, que sí me sentía en diferentes condiciones. Acá me siento muy, muy bien y estoy tirando todo en el entrenamiento, dejándolo todo en cada entrenamiento y pues acercándonos al peso poco a poco. El pesaje va a ser en sábado de acá, va a ser el sábado de Australia y la pelea será transmitida el sábado por la noche de allá de con ustedes y nosotros estaremos peleando el domingo en la mañana. Pero para todo eso se trabajó y se entrenó. Estamos en la recta final y creo que prácticamente listos. Pues ha sido difícil cada vez que... Mira, en particular esa ocasión de Uzbekistán, regresé muy triste. Regresé agüitadísimo, la verdad. La verdad, no le he contado a nadie, pero venía llorando en el avión de vuelta. Y todavía me aventé todo el mes después de haber regresado muy triste, decepcionado, de haber decepcionado a mis alumnos, a mis amigos. Y aunque ellos no se sentían decepcionados, creo que se sentían muy orgullosos, yo sí me sentía mal. Me sentía que había quedado mal y me entró una ligera depresión ahí, ¿verdad? Pero pues no hay mal que dure 100 años. Y eso nos los pasamos por de largo y pues las penas con pan son buenas. Y diciembre la festejamos bonito, estuvimos a gusto y tuvimos conciencia para seguir entrenando y regresar en febrero, que tuvimos una pelea que hicimos ahí en Aztlán por parte de mi promotoría, que yo hice esa función y me seguí sintiendo motivado. Y con eso mismo seguir trabajando para aterrizarme para esta pelea. Me cayó en el momento en que menos lo esperaba, ¿eh? Pero yo estaba listo. Yo, en cuanto me lo dijeron, yo dije que sí.